Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que súper mega bien, como siempre, deseando lo mejor. ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unas calabacitas rellenas en el horno. Pero yo primero que nada voy a preparar mi carne. La voy a preparar a la mexicana, esta carne molida. Ay, sin grasa, con grasa. Miren, yo tengo una cacerola, le puse aceitito ahí y ponen su carne, la que ustedes vayan a querer. La vamos a hacer a la mexicana. Y pues aquí la vamos a empezar que se dore. ¿Qué es lo único que le voy a poner? Lo único que le voy a poner es este adobo con sabor pimienta. En vez de utilizar sal, yo voy a utilizar este. El mío es sabor pimienta. Y pues ahí la empezamos a mover. Y pues mientras ahí se empieza a dorar, ya le revolví bien nuestro adobo. La mía sí tenía poquito aceite, recuerden. Y pues de aquí, miren, voy a ir a picar un jitomate, dos chiles y la mitad de esta cebolla porque es una cebollota grandota. Y pues aquí nuestra carne, miren, como pueden ver, ya quiere empezar a dorar, ya está media. Aquí pasaron unos, ¿qué pasarían? Unos 5 minutitos en lo que yo terminé de picar, pues ya ven mis condimentos. Aquí piqué nuestro jitomate, nuestro chile, nuestra cebolla. Lo incorporamos, pues es como si hiciéramos carne. Vamos a hacer nuestra carne a la mexicana para hacer nuestro relleno de nuestras calabacitas. Y le ponemos otro poquito más de nuestro adobo para aquí nuestra cebolla, nuestro chile y todo. Y pues a revolverla bien. Y pues ahí ya la revolví bien, como pueden ver tiene bastante jitomatito, cebolla y todo. Una cosa, a mis chiles yo les quité las venas, ya ustedes si quieren picarlo con todo. Como pueden ver no piqué ni toda la cebolla ni todo el jitomate porque mi carne es poquita. Y pues de ahí mientras tanto vamos a arreglar nuestras calabacitas. Cuando nuestra carne se está aquí pueden agarrar un pedacito de carne y probarla para ver si está buena de sal. Y si no, pues ponen un poquito más de nuestro adobo aquí, miren aquí. Porque aquí es buen punto porque tiene agüita para que se revuelva todo. Y pues aquí vamos a arreglar nuestras calabacitas. Miren, ya aquí tengo unas, pues ya dependiendo. Miren, y hay que tener un molde, ya una charola o lo que tengan. Le ponen tantita mantequilla si quieren. Y si no está bien para irlas poniendo. Miren, pues hay que rajar nuestra calabaza. Le quitamos aquí solamente. Tratamos de hacer a la mitad, pero tampoco, si no nos queda a la mitad, tampoco es de que nos vamos a poner ahí a estar llorando por eso. Que tenga aquí puntita su cuchillo. Pues ya entre más le saquen, pues más se le puede echar su relleno. Miren así. Y ya luego para que no se vayan a picar, pues hay que ayudarnos con una cucharita. Así se lo vamos sacando. Y ya ustedes como ustedes quieran. Ya si quieren dejarle aquí más calabacita o menos. Mira, así se raya ya bonito. Ya como ustedes la quieran. Y aquí le ponen aquí su toque personal ahí, miren así. Es lo que vamos a hacer con todas porque aquí las vamos a rellenar. Es lo mismo que voy a hacer y pues de ahí las vamos poniendo acá ya listas para irlas a rellenar. Y pues ya tengo todas mis calabacitas, miren, aquí ya quedaron muy juntitas. Acá puse en aluminio en una charolita más grande para acomodarlas acá porque también si quedan muy juntitas no nos van a quedar bonitas. Y de ahí pues nuestra carne ya está lista, miren, como pueden ver ya se empezó a dorar, ya se le secó el agua, ya la apagamos, la llevamos para hacer nuestro relleno. Como les dije, la mantequilla es opcional si se la quieren poner, miren, así quedará esta carnita. Además tiene un rico sabor y ahí se pueden echar el taquito. Pues de aquí hay que rellenarlas así, miren, con cuidadito, todo lo que le quepa de nuestra carnecita, así, miren. Uy, estas van a estar, miren, así. Pues no a todas les cabe lo mismo, miren, así. Primero que nada, sí las vamos a llenar, que nos vayan quedando así, miren, bien llenitas de nuestro relleno de carne. Y pues ya que la terminamos de rellenar, como pueden ver así, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a poner queso para derretir de este mozzarella del que ya está ralladito. Pues miren así, vamos a ir haciendo así, que no se nos tire tanto así. Aquí hay dos opciones, ya ahí ustedes decidan. La pueden rellenar así nada más de queso y así las vamos a meter. O aquí, miren, aquí voy a hacer otra para que vean. Esta también está la opción, le ponen un poquito menos de queso. Este es tocino. Agarran una tirita de tocino y pues las enredan así, miren, así le ponen el queso y arriba va el tocino. Además van a quedar preciosas y dan un riquísimo sabor así. Yo voy a hacer la mitad con tocino y la mitad sin tocino para que vean cómo queda. Y pues aquí ya las tengo listas, miren, como pueden ver, les dije, ya envolví unas de tocino y otras sin tocino. Las voy a llevar al horno, las tengo precalentado a 375, sin tapar, sin nada, así. Y pues ya están mis calabacitas, como pueden ver, miren, ahorita les voy a poner en un plato y vamos a partirlas para que vean cómo quedan las de queso y que las con tocino. Las mías tardaron a media hora, 375, ya si le ponen a 400 es más rápido y pues ya las dejan de doraditas como quieran su tocino. Y pues así quedarán nuestras deliciosas calabacitas. Miren, como pueden ver, no se pegan por la grasita aquí, miren así. No se pegan tanto por la grasita del tocino. Y pues de ahí, miren.
Está sin tocino, está con tocino, pues a partirlas ya para que las disfruten. Ya están cociditas, miren, así. Y pues la del tocino igual a disfrutarlas por si se animan a hacerlas. Y como siempre ya saben que no hay receta más rica, que le pongas tu gusto y tu estilo. Miren así. Y hasta la próxima. Cuídense. Ojalá y se animen a hacerlas.